Hello everyone, and welcome to Feria Latina 2020. My name is Alonso Farias. I'm a Chilean musician based in the beautiful region of Patagonia. I would like to say thank you very much to Luma Creations and everyone who's involved in this project, because it brings together an opportunity for us to show a little bit of our culture, our identity, and our music. I would like to start this show with the song that I wrote about 4 years ago. It's called El Tercer Mundo, and means the third world. It's a song that talks about the injustices that we suffer in third world countries, and I hope you enjoy it. Están despiertos, cientos muertos por falta de identidad. Nos crían con sentido incierto y tantos miedos, no tanta seguridad. Dividen por clase, género y color, y todo lo que hacen es sembrar temor. Oh no, no, el tercer mundo es un concepto impuesto por el conquistador. Describe realidades forzadas por la creación de un mundo que demoraliza sin pudor. Contradicciones justas que pocos quieren ver. Las religiones pueden tener buena intención, el problema siempre está en el poder. El ser que no defiende identidad se condenó a caer. Si el grande sigue aplastando, falta mucho que aprender. Es nuestra tarea descolonizar la herencia que nuestras raíces hizo desaparecer. Es una historia real, el europeo acostumbrado a pisotear, saquear. No lo ven tan mal, el falso desarrollo siempre es material. Si no, pregúntale a Trump, me expulsan y castigan porque existes mal. La excusa siempre es progresar, y pone sus verdades, es la forma de actuar. América perdió cosmovisiones y lecciones por saciar el ego occidental, y se pierde en tantos modos del ser. Pierden fuerza, nos vinieron a detener. El tercer mundo es un concepto impuesto por el conquistador. Describe realidades forzadas por la creación de un mundo que demoraliza sin pudor. Contradicciones justas que pocos quieren ver. Las religiones pueden tener buena intención, el problema siempre está en el poder. El problema siempre está en el poder. Oh, na 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 na. El problema siempre está en el poder, which means that power is always the problem. I think it's really up to us to choose the right people who can take good decisions for the wellness of our countries. I'm gonna go on with this song by the Chilean singer-songwriter Tata Barahona, and it's called No le entregues el poder, which means don't give them the power. I hope you all enjoy it and get the message. Ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. Con sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogerlos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, el silencio, dolores y espantos. Oh, oh. No le entregues el poder, no le entregues el poder.
su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Con sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos, vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, el silencio, dolores y espantos. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Es mentira, el infierno en su mirada es. Oh no, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Okay, so I'd like to go on with some new music, but first I will tell a little story. So I decided to come to Patagonia in March because I had a big season of gigs with my band La Doctrina in La Serena, and then the season was over. So we decided to take some time off, just 1 month originally. So I came to this region to travel a little bit for the first time, and the pandemic started. So I had to take the decision whether if I wanted to come back home or spend the quarantine here. So I spoke to my friends José and Dayi, who own this beautiful place called Refugio Río Cisnes, and with a group of volunteers that I met in Coyhaique, the other big city in the region, we all came here for 4 months and we spent all that time in this beautiful lake. You should really come one day if you can. It's very beautiful. The region is surrounded by lakes, rivers, native forests, glaciers, and loads of nature and beautiful landscapes. So you really should come one day to Patagonia if you can. Well, all of these places and landscapes have inspired me to create new songs, new compositions, and I'd like to share this one with you that I wrote with Susana. This is called La Luna, La Sol, and means the moon and the sun. I hope you enjoy it. Dijo la luna que hay formas de brillar que solo aparecen en momentos de oscuridad. A veces se olvida que para poder sanar, amarse a uno mismo es lo que hay que alcanzar. La unión es fuerte, hace vibrar. La luz en nosotros no se apagará mientras recordemos todo lo esencial. Por errar.
falten razones para dar. Vivimos en tiempos de solidaridad. Hermanita linda, vamos a caminar, aclarar la mente para poder volar. I'd like to do the last song on my own before introducing my bandmates from La Doctrina. We're going to be doing a very special song for you all in the end of this video. So the following song is called Soltar y Corregir, which means to let go and to correct. And it's a song that I wrote in this beautiful Coihue native forest in Patagonia. I hope you all enjoy it. El dejar entrar malas energías que vinieron a acabar con la voluntad de querer crear y con la actitud que te lleva a evolucionar. Fue mi decisión incluso aparentar ponerse al nivel que te exige la escala mundial. Tanta es la presión de querer alcanzar una posición que satisfaga la necesidad. Fue mi decisión ganar libertad con la consecuencia de partir lo familiar. Fuerte es la emoción al mirar atrás, ver cómo la historia se conecta con la realidad. Al reconocer empiezas a soltar y corregir. Hay momentos que invitan a pensar bien en la decisión. Ese tiempo nos llega si necesitamos la lección. Hay tantas dobles caras en máscaras que encarnan aquella manipulación. Son prácticas que engañan y acciones que nos dañan. Ya basta de utilización. Ese cuento ya tiene calculada tu imaginación. No es muy cierto que hay libertad total para la creación. Hay que seguir modelos para creer que es bueno. No existe la proposición. Es la regla del juego. Te cortan siempre el vuelo con falsa colaboración. No es muy cuerdo vivir cumpliendo sueños por obligación. Eso suelto, no me interesa más buscar aprobación. Ayer le hablé al espejo, le dije que ya es viejo esperar cosas de los demás. Le digo que estoy lejos, que lo único que siento son ganas de dejar atrás. Al reconocer
conocer empiezas a soltar y corregir. Siento como una limpieza al soltar y corregir. I would like to say thank you very much to Luma Creations, Francisco Carrasco, and everyone who's been involved in this project. As I said in the beginning of the video, it's a very important opportunity for us Latin American artists to show a little bit of our culture, our identity, and our music. I'm going to introduce now my band La Doctrina from La Serena, Chile. So, Gaston Baez on drums, Aldo Abarzúa on the saxophone, and Moma on the bass. We are going to do this song called Anillo al Dedo, which means a ring in the finger. This is a song that I wrote in March when all the pandemic times were starting in Chile and when our government was taking bad decisions. So coronavirus was a ring in the finger for them. I hope you enjoy and you get the message. Thank you very much. Pretende seguir manipulando a la gente. Es peligroso e inconsecuente. Yo creo que le faltan válidos pa'l puente. Un ministro que nos inquieta. Dice que la salud es la mejor del planeta. No se pusieron la camiseta. Que renuncien todos es la única receta. Sus manos tienen sangre y este pueblo no lo olvidará. Están demorando la cuarentena porque en realidad prefieren que la gente muera. Es un negocio y no confiesan. Menos pensionados es mejor para la empresa. El sistema está explotado. Les exigimos que den un paso al costado. El tiempo es poco, olvida el legado. Que lo quemaran todo no sería raro. Sus manos tienen sangre y este pueblo no lo olvidará. Postergar el plebiscito es un anillo al dedo. Al empresario le importa un bledo. Intereses personales siempre van primero. Hablemos en serio, esto no es un juego. Siempre se aprovechan de las manos del obrero. Para nuestra historia un pésimo recuerdo. Un gobierno inepto que se fue al basurero. Jamás se nos olvidará su avaricia. Incluso el examen vital van a cobrar. Manos sucias quedarán hasta el final, porque sus manos tienen sangre y este pueblo no lo olvidará.